El acto de presentación de la imagen de este año de la ICC WIC contó con la presencia del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y de los coordinadores de la actividad, Juan Rivas y Manuel Araujo. Bande proporciona este año la imagen de la ICC WIC. Nesa mestura que pretendemos facer de vanguardia, de innovación, con aquilo que significa moito da nosa historia, da nosa trayectoria como povo. Neste caso, o campamento román de Bande, o Aquis Quercennis, o campamento onde se está facendo a excavación máis importante xunto con outro de Alemania en Europa. E témolo aquí, é un tesouro co que contamos na provincia de Ourense e é unha forma de reivindicar o noso patrimonio e o legado histórico, neste caso dun enclave que tivo o seu protagonismo e a súa máxima operatividade dende o ano 75 antes de Cristo ata o ano 50 despois de Cristo, era un centro de referencia. Como referencia pretendemos que sexa e siga sendo e se consolide esta ICC WIC. Jornadas, mesas redondas y debates sobre audiovisual, industria TIC, música, gestión cultural, diseño gráfico, publicidad, artesanía y arquitectura conforman el programa de actividades, entre las que destaca la celebración de una LAN Party, un gran encuentro de ocio digital que reunirá en el Polideportivo del Campus de Ourense a cientos de jóvenes con sus ordenadores para compartir información y juegos y celebrar torneos y concursos con más de 4.000 euros en premios. Otra de las novedades será la gastronómica. La ICC WIC dedicará parte de su programa a analizar las últimas tendencias en la vanguardia culinaria, contando con la presencia de cocineros y periodistas especializados, entre los que figuran Alfonso López, Pepe Soria, Mónica Escudero o los chefs del restaurante Nova de Ourense, Dani Guzmán y Julio Sotomayor.